Omar Rayo es un célebre pintor colombiano que inició su carrera como caricaturista desde los años 50. Empezó a exponer sus obras más adelante, las obras que fusionan el arte y la geometría. Su obra no es abstracta, es más bien un arte óptico geométrico que aprovecha los cuadrados, los rectángulos y las líneas para lograr una expresión muy particular. Su obra representa una serie de laberintos visuales y geométricos. Su gama de colores incluye el blanco, el negro, el rojo, el gris y el amarillo. Lo que le da la característica esencial a sus obras son los bordes sombreados, que nos producen la sensación de profundidad y volumen. A través de estas formas, Rayo encontró un estilo propio y particular.